amigos de pie. Juro usted decir la verdad y nada más que la verdad. Lo juro. A ver, señor Frías, ¿de qué se trata esto? Gracias, señoría y señores del jurado. Hoy en día quiero que entiendan todo lo que me he forzado, pues me encuentro aquí de pie para explicarle mi demanda. Con esto no busco alarde ni forma de propaganda. Pues son varios años que me encuentro trabajando, aguantando ante todo este injusticio, callando. Le dedico tanto tiempo que esto se ha vuelto mi oficio, pero hasta el día de hoy pues no le he visto beneficio. Todo lo que he sufrido no es solo lo monetario, como recupero el tiempo y los días del calendario. Y es que me pasan los años y siento que me pongo viejo, y aún me siento analizando mis logros frente al espejo. ¿Y qué encuentro? Una vía hacia el fracaso. Los días se hacen escasos, pero bien no ese es el caso, pues el caso este se trata de mi vida bajo abuso, un abuso en el que incluso hasta me he sentido iluso, ilusionado, traicionado por un sueño apuñalado. Es que le he dado toda la vida y todavía no me ha pagado. Me he alejado de mis amigos y a la música aferré, me he olvidado de mujeres y al amor ya lo enterré. Todo entregué por mi música y mi audiencia. Tengo más de 30 temas que más fuerte es la evidencia. Se me agota la paciencia y no respondo el acertijo, pero para que usted me crea, traje el mic como testigo. Solo él sabe mi causa, mi motivo y mi razón, pues en él derramo letra que saco del corazón. Objeción, el demandante se basa en sentimiento. Concedido. Su señoría, concédame otro momento, pues le cuento que aparte de todo lo material, he viajado a otros países para mi sueño alcanzar, distanciando a mi familia y he perdido hasta la novia. He renunciado a mi trabajo y es que la causa es obvia, pues me agobia, pero me siento las manos atadas entre la pared y la espada y todavía no logro nada. Me he encontrado solo en un mundo ingrato, donde todo es un contrato, donde todo es un maltrato. Y por eso y mucho más, y otras razones legítimas, pero sé que en este mundo existe mucho más víctimas. Consecuente este dolor que tengo usted lo ocasiona, todos sienten el pudor. Y a la vida no le pido que me entregue el universo, a la vida yo le exijo que a mí me pague mi esfuerzo. La tinta que yo he gastado, lágrimas que he derramado, que me devuelva las noches que por ellas yo he llorado. Pero bien, aquí concluyo pa' que haga su decisión, pa' que usted tome un descanso y el jurado haga reunión. No creo salir invicto, me siento como un convicto. Estaré aquí presente esperando el veredicto. Es que ustedes son el jurado, ustedes, los fanáticos. Braza, Romy, el arquitecto. En este caso tú vienes siendo mi abogado. Push Records, yeah. Fame, you know how we do.